El propósito de Conceiva es trabajar por la conservación de bosques secos y desarrollo de comunidades altoandinas, así como por el cuidado y prevención de las personas que padecen de alergias respiratorias y personas en general. Nuestro reto es desarrollar una nueva industria textil sostenible que ponga en valor los árboles de ceibo y fomente el desarrollo de comunidades. Por ello, elaboramos productos como cojines, almohadas, peluches, edredones, entre otros, que son artículos de producción artesanal local, que son parte de nuestra cadena productiva de valor Conceiva. Nosotras somos Dressing Code y les saludamos desde Honduras. Nuestro emprendimiento se basa en la moda sustentable y cómo nuestras clientas apoyan a este ecosistema y muchas veces ellas sin saberlo. Pues es a través del alquiler de vestidos. Nosotras, como la mayoría de las mujeres, cuando recibimos una invitación a un evento, lo primero que pensamos es ¿qué me voy a poner? Y ahí es donde empieza a encarecerse esta invitación. ¿Qué pelo voy a vestir? Entonces, nosotras como mujeres tenemos una regla implícita y es no puedo repetir un vestido. Es por todo esto que surge el Dressing Code y funciona de la siguiente manera. Nuestras proveedoras son mujeres que tienen guardados vestidos en sus armarios, que quizás solamente lo han utilizado por una única vez. Ellas nos comparten los vestidos y nosotros los promocionamos a través de nuestra cuenta en Instagram. ¿Y quiénes son nuestras clientas? Pues son todas aquellas mujeres que asisten a eventos y desean tener un ahorro significativo, ya que nuestros precios de alquiler andan en el rango de 18 a 40 dólares y que en las tiendas los encuentran demasiado caros. Y esta cadena se cierra al momento de que nosotros le pagamos la comisión a la dueña del vestido por cada alquiler y resulta ser un ecosistema donde todas ganamos. Y con esta bonita idea, llevamos ya 2 años en la que hemos tenido una alta aceptación. Y como la mayoría de los emprendedores, nos hemos visto afectadas por el COVID-19. Sin embargo, en nuestro país ya todo se está reactivando y estamos viendo los eventos. Y nosotras continuamos listas para atenderles y asegurarles un consumo sostenible. ¿Sabías que en la selva peruana tenemos un pez muy grande que parece un dinosaurio? En realidad es el segundo pez más grande de agua dulce. Se llama el paiche. En Kaya hemos descubierto que con la piel se puede revolucionar el mundo de la moda y el mundo de cuero, pero lo más importante, de manera sostenible. Yo soy Efraín Alba y junto a mi esposa Keila Polo emprendimos Kaya. Para nosotros, la sostenibilidad es la única forma de hacer negocio, ya que vemos que el mundo se está contaminando demasiado. Estamos muy preocupados por la preservación. Nos da pena que en lugares donde había muchos peces, hoy en día ya no haya casi nada. Y esa es la idea de nosotros, de proteger el medio ambiente con nuestros procesos. Los curtidos naturales, usando cortezas, usando frutos naturales, los teñidos también. Y la idea es investigar permanentemente para seguir siendo sostenibles y ser un referente en materiales a nivel mundial. Hoy la piel de corvina, perico, tilapia, paiche están en diferentes partes del mundo, como Estados Unidos, Australia, México, Canadá, y están de una manera muy bonita. Están hechos en carteras, monederos, billeteras, hechos con el cuero de pescado peruano. Estamos llegando a ellos porque sabemos que muchos países en el mundo buscan trabajar con materiales sostenibles. En Kaya manejamos los tres pilares de la sostenibilidad, que es el económico, el social y el medioambiental. El económico porque es un negocio rentable, porque es muy solicitado en el mundo. En el tema social, nosotros trabajamos con internas de las cárceles, a las cuales capacitamos, llevamos el material y los productos que ellas confeccionan se los compramos a precio justo. También en el tema social, compramos las pieles a los criadores, a las personas que filetean el pescado. De esta manera, nosotros les generamos un ingreso por sus desechos y nosotros de esa manera no depredamos, algo muy importante. El tema medioambiental es que nosotros producimos el cuero de manera sostenible, usando productos naturales en la curtiembre y tiñendo también. De esta manera solamente usamos el 30% del agua que se usaría en una curtiembre común y corriente.
Encaya significa el mañana, el futuro, en quechua. Es donde nosotros apuntamos para tratar de mejorar el medio ambiente con nuestro emprendimiento y también tratar de ser un referente en materiales sostenibles a nivel mundial.